¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy estoy mega emocionada y por eso voy a festejar. No hay otra manera para festejar el video de hoy, en serio. Bailo como mensa. Me han visto hacer muchas cosas con Oreo. Yo sé. Antes de que me lo digan, yo ya se los estoy recordando. Pero nunca, sí, escúchame bien, nunca habías visto en este canal una super galletota Oreo. Oreo. A ver, yo no sé cómo le dicen, porque yo he visto varios videos que les dicen Oreo. Entonces, quiero que aquí en los comentarios pongan hashtag Team Oreo como yo o hashtag Team Oreo. Oreo, con acento en la E. Vamos a ver qué hashtag gana el día de hoy. Y pues ya, mucho hablar, así que vamos a ver cómo se hace esta super galletota. Necesitas esto para los pastelitos de chocolate y pícale la información de este video y ahí te saldrán todos escritos. Primero prende tu horno a 180 grados centígrados para que se vaya calentando. Ok, empecemos. Pon en un tazón el aceite, azúcar, huevos, pizca de sal y esencia de vainilla. Mezcla súper bien. Y después, poco a poco, pasando por un colador, vas a agregar harina, cocoa y polvo para hornear. Mezcla un poco. Y después agrega la leche. Ahora sí, mezcla y mezcla hasta que no queden grumos. Después vas a quitarle el relleno a las 14 galletas Oreos. Yo sé que se te va a antojar esto, pero todavía no te lo comas. Y resérvalo porque lo utilizaremos para la cremita. Pon las puras galletas en la licuadora o algún procesador y poco a poco hazlas todas polvito. Mezcla esta ricura con todo lo demás. Y te diré cuál es el secreto para que esté idéntica a una galleta Oreo. Agrégale unas gotitas de colorante vegetal negro y ya la tienes lista. Para hornearlo yo conseguí dos moldes como estos en una tienda de materias primas para repostería, pero yo sé que no tienen todos uno, así que puedes hacerlo en este tipo de moldes como para los pies o tartas, o incluso utilizar simplemente un molde circular para pastel. La idea también se entenderá. Pon aceite a los dos moldes y agregales la mezcla. Si son de silicón tus moldes, debes ponerlo en algo plano que puedas meter al horno. Y ya hornealos a 180 grados centígrados por 25 a 30 minutos más o menos, depende de tu horno, hasta que metas un tenedor y salga limpio. Sácalos y deja que se enfríen. También esto necesitas para hacer el relleno. Recuerda que abajito te los dejo escritos. Agrega un tazón el relleno de lo que le quitaste a las galletas Oreo, la mantequilla y queso crema, que deben de estar a temperatura ambiente, o si no, quítales lo frío metiéndolos unos 10 segundos al microondas. Mezcla y mezcla con un tenedor hasta que se haga una cremita como esta. Agrega la vainilla y ya mezcla con una cuchara. Agrega todo el azúcar glass y mezcla hasta que ya no queden grumos. Y esto es opcional, pero también puedes agregarle poquito colorante blanco y va a parecer todavía más un relleno de galleta Oreo. Llévatelo al refrigerador por unos 30 minutos para que se ponga firme. Ahora sí, la mejor parte. Despega los pasteles de los moldes. Acomoda uno volteado ya en una base, agrega un poco de relleno y puedes acomodarlo con alguna cuchara o palita solamente, pero a mí se me antojó hacerlo con una manga y un cople puesto. Acomoda justo arriba el otro pastel. ¡Y listo! Dime si se te antojó un pedacito. ¿Y cómo quedó el postre? Especial. Si te gusta, te encanta, te fascina ver cosas grandes en este canal, regálame una manita así de grande. Vean qué grande está. Si te animas a hacerla, tómate tu fotito con tu galletota o cualquier cosa que hayas hecho. Y ahora sí, ya el momento. Si ya me mandaste tu receta, sé que estás esperando este momento. Ya en este momento están apareciendo las fotos. Ojalá haya salido tu receta el día de hoy, pero mándenme sus fotos, de verdad, porque siempre las veo y siempre estoy procurando constantemente estar subiendo
viendo todas las fotos que me mandan o me etiquetan, ya saben, por todas mis redes sociales, mi Insta, mi Facebook, mi Snapchat o mi Twitter. Suscríbete a este canal para más videos, es gratis, o sea, son recetas gratis, ¿qué más quieres? Y también tenemos otro canal que se llama Giris y Charlie, es más personal, de vlogs, mi esposo y yo, así que también te invito a que te suscribas. Ya sabes que yo me llamo Giris y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Voy a hacer el reto, imagínense cómo sería un reto del pastelazo aquí. No funcionaría. No. A ver, una, dos. Pero nunca, nunca, escucha bien, nunca aquí. Otra vez, una, dos, tres.